No, si no se me olvida. Va, perfect. So, last week we were talking about the verb to be. Ok, estamos hablando del verbo to be. Vamos a ver. Fátima. Fátima Chávez está por acá. Hello. Hello, good night. Good night, Fátima. Ok. Fátima, do you remember which verb to be? ¿Se acuerda de qué verbo to be we use when we're talking about they? ¿De qué verbo to be usamos cuando estamos hablando de ellos? They. ¿Qué verbo to be? They is, they am. Ajá. They qué? They are. They are. Repeat after me. They are. They are. Exactly. And si estoy hablando de él, if I'm talking about he, ¿qué uso? He is. Exactly. Good job, Fatima. Okay, Manuel Catalán. Yeah. Good evening. Hello, Manuel. Hi. Good evening. ¿Está con todo? ¿Qué onda? Me va a pasar, se va a pasar las seis. Vaya, Manuel. Dígame. If I'm talking about we, si estoy hablando de nosotros, which verb to be we use? ¿Qué verbo to be usamos? Si estoy hablando de nosotros. De nosotros. ¿Ah? Are. Okay. Good. But if I'm talking about myself, si estoy hablando de mí mismo, ¿qué verbo to be uso? I am. Exacto, ahí estamos, right? Me llega, Manuel, con todo en la fiesta, pero siempre presente. Good. Quiero ver, ¿quién más? Diana Díaz. Diana, hello, are you there? Hello, good night. Good night, Diana. Tell me, if I'm talking about, si estoy hablando de ti, o sea, de ti, tú. No sé cómo explicarte. Estoy usando you, así más fácil. ¿Qué verbo to be uso? You are. Yeah, simple as that. Thank you, Diana. Ok, así, fácil. Teacher, ¿por qué es importante el verbo to be? Porque es la base de prácticamente todo el inglés, right? Si ustedes no saben usar el verbo to be, no van a poder hacer oraciones. But, perfecto. Ahora, ¿qué? Creo que toca algo que no debía. Va, perfecto. Déjame compartir la pantalla, guys, para hacer un pequeño ejercicio. Perfecto. So, I think your team is in the team. Seban, ¿está por ahí? Esteban Cornejo. Esteban, ¿está comiendo? Dígame tú. Bueno, se perdió Esteban. Right. Quiero ver, ¿quién más? Josué David, ¿está por aquí? Hello, Josué. Okay, Josué. Please help me. Sorry. Okay, please help me reading the instructions. Ayúdeme a leer las instrucciones, please. Okay. Complete. Stop. Okay. Repeat after me. Instruct. ¿Cómo cono? Instructions. Instruct. Complete the conversation with the right from of them to be. Okay, good. So just repeat after me. Conversation. Conversation. Okay, conversation, not chong. Con ese, shon, conversation.
Yeah. Okay. Good, all right. Now, form, con M al final, form. Form. Okay, exagera esa M, quiero que sea exagerado con la M. Form. Form. Excellent, ya hay una diferencia. Now, Josué, in this sentence, let's focus here. They. Which verb to be should I use? ¿Qué verbo to be debería usar acá? Si estamos hablando de ellos, they. They are. Good. Yeah, exactly. They are. But aquí, si estoy hablando de él. He is. Thank you. Josué, give me a number. Deme un número. Del 1 al 5. 4. 4. Thank you. Okay, 1, 2, 3. 4. Quiero ver. Ángela Aragón. ¿Está por acá? Ángela. Good night. Hello, good night. How are you? I'm fine. You? I'm fine as well. Thank you. Now, okay, in this case, estamos hablando de ella. ¿Qué verbo to be uso? Are. ¿Estamos hablando de ellos o ella? Ella. Ah, ella, entonces. Is. Ajá, exactly. Ok, se acordó, no hay problema. Vale, entonces, pero si estoy hablando de él, ¿qué uso? Is. Va, perfecto. Y aquí, they doctors. ¿Cuál sería el correcto acá? Quiero ver. A doctor. Are. Yeah, exactly. No, because we're talking about. Ajá. Sí, porque sí, habla de ellos. Exactly, good. Acuérdense de eso. Cuando vean esto, okay, ¿de quién estoy hablando? Who am I talking about? ¿Estoy hablando de nosotros, de ellos, de mí, de tú, de él? Okay. Si estoy hablando de él, él. Él, he is. Va. Cool. Va. Estoy hablando de nosotros. Nosotros. We are. Así tienen que ustedes pensar. ¿Por qué? Porque el inglés, la gramática es como la matemática. Vamos agregando cosas para darle sentido a las oraciones. Ok. We have another one. Let's see. Angela, give me... What is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? Green. Thank you, Angela. G-R-E-E-N. Katy Ramos. Hello, Katy, ¿está por acá? Katy. No, hombre, guys. Acuérdense de tomarse el cafecito para que no se me duerma. Entonces, la siguiente en la lista. Claudia Alfaro. Hello. Hello. Claudia, ¿y usted por qué siempre está molesta? Hello, teacher. Vaya, Claudia, póngase, alégreseme. In this sentence, wow, we're talking about someone's father. Estamos hablando del papá de alguien, ¿ok? ¿Un papá es a boy or a girl? ¿Un papá es un chico o chica, hombre o mujer? Es hombre. Exactly. So in this case, which verb to be should I use? ¿Qué verbo to be debería utilizar? Are o is? You are. Ok, aquí dice your, y esto es un adjetivo posesivo. Entonces, aquí is, el sujeto es el father. Ajá, is. Porque el sujeto es your, es is. The father. Ajá. Vaya, y aquí, yes, he, ¿qué es? Es la misma. Qué señal. Yeah. Ajá. Que nada sirve la señal.
Sí, no, no se preocupe, yo sé que está bien feo el internet ahorita para todos. Vaya, pero este queda, creo que queda claro, ¿verdad? Para he es sí. Is, ¿ok? Perfecto. Let's see. Voy a elegir a otro más, Claudia. Thank you for participating. Let's see. Isabel Alegría, ¿está por acá? Hello, Isabel. Isabel. Profe, ella dijo que tenía gripe. Ah. Híjole, Isabel. ¿Cómo le hacemos ahí? Me va a tener que pasar ahí por algún pan. Porque no, mentira. Vaya, Isabel, don't worry. Creo póngame que ahí en el chat. Le está escribiendo. Sí, sí, sí. Ya la vi que tiene gripe. Thank you, Cecilia. Este, va, don't worry. Sí, yo sé, se está en fair clima y gran problema. Let's see, someone who wants to participate. ¿Alguien que quiere participar? ¿Alguien que diga yo? Levante la mano. Ya. Thank you, Diana. All right. Perdón. Entonces, Diana, in this sentence, the subject is he. Esto es una pregunta, ¿ok? Entonces, which one should I use? ¿Qué debería usar? ¿Are o is? Is. Exactly. La verdad que aquí es lo mismo. Okay. Pero digamos que sería para... si yo uso I, ¿qué verbo to be utilizo ahí en ese caso? Diana. Si usa I es am. Exactly. I am. Thank you, Diana. All right. Me llega, guys, que van con todo. Este, no se les ha olvidado y este, pues que sí está haciendo bastante viento. Nos vamos a enfermar todos. No. Otra vez, encajonado ahí. Vaya. Okay, so, I don't know if you watched the video. No sé si vieron este video, guys. De hecho, no lo vamos a ver, pero sí hay algunas cositas que me gustaría rescatar. Perdón. Lo voy a adelantar, denme un chance. Va, aquí estamos. Okay, so, you see here that she says, what's your name? ¿Qué es esto? It's a contraction, ¿ok? Es una contracción, contraction. No, no de las que le da a las mamás, ¿ok? Que, bueno, las que van a ser mamás. No, es otra cosa. This contraction es unir dos palabras, bueno, dos sonidos, ¿ok? Entonces, en vez de decir what is, yo voy a decir what's. Y voy a utilizar esto. Se llama apostrophe, igual que en español, se lo voy a poner en el chat para que no, para que tengan la palabra, solo en caso. Apostrophe. Yep. The apostrophe es el apóstrofe de nosotros, esa comita, ese cosito, ¿ok? Ahora, we can use contractions, podemos usar contracciones con el verbo to be, por ejemplo. En vez de decir I am, yo voy a decir I'm. En vez de decir you are, yo voy a decir you're. En vez de decir he is, yo voy a decir he's. She's. We're. They're. Oh, give me a second. Va, ok, se los puse en el chat, guys. Todos los que no estén enfermos, desbloqueen el micrófono y repitan conmigo. Ok, no van a decir I am, ok, I'm. Good. Veo varios que tienen el micrófono todavía apagado, por favor, enciéndalo. Ok, so, one more time, I'm. You're. You're. Okay. Okay. No vamos a decir you are, sino que you're, okay? You're. Yes. Next one. He's. He's. Okay, one more time. He's. He's.
She's. Okay, todo junto. She's. She's. We're. We're. Es como decir we con R al final. We're. We're. And the. Uy, aquí lo escribí mal, pero solo es there. There. Yeah. There. Okay, one more time, guys. There. There. Good, thank you. Okay, ahora, si se dan cuenta, solo es como hacer el sonido final en el, después del apóstrofe. Por ejemplo, I am, es okay. Normal, I'm, okay? You are, es el normal, you're, ¿ya? La R. He, no voy a decir he is, no, solo la S, he's, okay? Ahora, he's. Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gabriela Arévalo. Good night. Good night, Gabriela. Vaya, ¿cómo diría, así contractado, él es alto? Ahí está, para, este, alto, ahí está en el chat. He's tall. He's tall, como con O, tall. He's tall. Ajá. Exactly, pero estamos hablando ahora de nosotros, todos somos altos. We're. Ajá, we. Ajá, vamos. Tall. Ajá, pero que soy toda la oración. We're tall. We're tall. Exactly, pero ella. She's tall. Ajá. Exactly, good. Now, let's see. Siguiente. Mamá. Idalia, ¿está por acá? Idalia, ¿vives? Hola. Hello, Idalia. How are you? I'm fine, okay. Okay. Now, Idalia, how would you say, como diría, él es pequeño, él es bajo. Se dice short, es la palabra para bajo. Como diría, él es bajo, así contractado, como lo acabo de decir. He's short. Ok, pero ahí no pare, no pare. He's short, de un solo. He's short. He's short. Good, pero ellos son pequeños. Solo acuérdense cómo se dice ellos, qué verbo tuve uso y lo contratamos. ¿Cómo se pronuncia ellos en inglés? They. They. Ajá, they ¿cómo era? They are. They are. They are. Uh-huh. They are, ¿qué? Sí, me ayuda con otra palabra porque ya se me olvidó. Es en el chat. Ah, ok. They are short. Ahí está. Perfecto, Idalia. Thank you. Okay. Vale, guys, entonces, teacher, why is this important? ¿Por qué es importante contractar? Porque si usted quiere hablar como las personas allá, ellos contractan mucho, ¿ok? Es más, yo antes cuando aprendía, yo escuchaba que decían, en he's a good man, he's a good man. Y yo decía, he's suyo. Él, suyo a un buen hombre. Y yo no entendía. Hasta que me di cuenta que ellos contractan. Entonces, en vez de estar diciendo his, están diciendo his. He is. Él es. ¿Ok? Entonces, that's why it's important. Esteban, hello. Hello.
creo que levantó la mano. Hola, teacher, sí. ¿Y siempre se puede contactar para todo o solo es para algunas situaciones en específico? Good question. Sí, se puede contactar en la mayoría, no en todo, ¿ok? Por ejemplo, más adelante vamos a ver algo que se llaman auxiliares. Por ejemplo, no sé si han escuchado el famoso do, ¿cómo se llama? El do en negativo es do not. Ese sí se puede contractar. En vez de decir do not, don't. Pero realmente son como casos específicos, Esteban. Por el momento, con el verbo to be, esas son las contracciones que se pueden hacer. Sería como el doesn't también, ¿va? Eso es contractado, ¿verdad? Ajá, el doesn't. Ajá, porque podemos decir does not o doesn't, ¿ok? Pero como les digo, no es en todos los casos, sino en algunos. Pero con la mayoría de auxiliares sí se puede contractar. ¿Eso responde a la pregunta, Esteban? ¿No tiene más dudas? Solamente eso. Bah, cool. All right, guys. Entonces, let's move on. Now, something else that I liked, algo más que me gustó, aparte de las contracciones acá, es el vocabulario. Porque muchos no se saben esto. No sé si vieron el video. Pero acá está. ¿Cómo se dice arroba? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que haya visto el video? At. Ok, perfect. Thank you, Erika. At. Ok. At, arroba. Ok. Y si yo quiero decir guión bajo, que es este, es underscore. Yeah. Ok. Y el guión normal se llama hi. Esta PH suena como F. Hyphen. ¿Mm? Y este puntito es dot. Teacher, pero ¿y cuál es la diferencia entre dot y point? Dot usualmente se usa para cosas escritas, ¿ok? Como por ejemplo libros y cosas así. Point es solo el muy punto, ¿ok? Por ejemplo, si quieren decir, ah, mira, un punto. Wow, that's a point, ¿ok? O él tiene un punto. Ah, he has a point, ¿ok? Pero dot se utiliza más que todo para correos electrónicos y así, ¿ok? Now, let's see, Erika, ya que me ayudó, vuélveme a ayudar, por favor. Sí. Bye, Erika. Can you please tell me, me puede decir, por favor, what is your email address? ¿Cuál es su correo electrónico? Si quiere, invéntaselo, no es necesario que me el real, pero deme su correo electrónico usando esa información. Solo así, digamos, como el nombre o deletreado. ¿Cómo el nombre? Por ejemplo, my email address is GersonRoman18, digamos, GersonRoman18 at gmail.com. Así. O si usted le quiere agregar el underscore para usarlo, ahí es como usted lo quiera. Okay. So Erika, what is your email address? Vamos. My email address is Castillo. Ajá. 297@gmail.com. Good, excellent job. Now, Erika, can you tell me your phone number? Yes, my phone number is 7. Déjeme escribir. Ah, como ahí invéntelo, cualquier yeah. Número puede ser. 7284. Ajá. Ajá. 2094. Thank you. All right, Eva. Thank you, Erika. Eva, ¿está por acá? Sí, aquí estoy. All right, yes. Eva. Can you tell me? Six. Oh, okay, espérese. Perdón. Don't worry. Va. Okay. Eva, can you tell me what is Erika's phone number? ¿Me puede decir cuál es el número de Erika? A ver. No lo escuché. Vaya, don't worry, Eva. Vaya, me imaginé, porque no les dije. Pero always pay attention, ¿ok? Porque de repente, boom, patada el pecho. Vaya, pay attention, Eva. Lo voy a decir de nuevo, Erika. Erika, espera, can you please... Deme un momento. Estoy buscando. Ya.
Ahora sí. Bye. Bye, don't worry. Vaya, Erika, can you please repeat? Repeat es repetir, okay? Can you please repeat your phone number, Erika? Yes, my phone number is 7284-2094. Thank you. Okay, Eva, ¿lo tiene? Sí. Vaya, perfecto. Entonces, ¿cómo me diría? Su número de teléfono es, perdón. ¿El mío o el de ella? Your phone number y... Ok, Eva, ¿estamos hablando de ella o de mí? She phone numbers. Ya va cerca, ya va de cerca. Ella. She es para ella, pero suyo de ella, ¿qué sería? She's phone number. Ok, her. Ay, ok. Her phone numbers. Ajá. Her phone number is. Her phone number is 7284-2094. Good. Okay, Eva, thank you. All right. Eva. Yep, ¿me escucha? Sí, sí. Eva, can you tell me, ¿me puede decir your email address, su correo electrónico? Eva Majano. Espérame, ahorita se lo digo. Es que se me olvida. It's okay. Si quieres se le puede inventar. Ah, ok. Eva Majano 789 at Gmail. That. Uh-huh. Y no sé si con se dice con. Con, sí, es lo mismo. Ok, entonces Eva Majano 789 at gmail.com. Thank you. All right, Wendy. Espero que haya estado poniendo atención. Wendy. Hi. Hi, Wendy. Aprovecho, se estaba comiendo. Sí, perdón. Don't worry. Solo díganme porque no los quiero agarrar así de sorpresa. Y ahí con la tortillita. Uy. Okay. Sí. Vaya, Wendy. Sí, okay. Solamente que ahorita me voy conectando. Ok, no hay problema. Estamos hablando de dar información personal, ¿ok? En este caso, el correo electrónico. Eva me dijo que el correo, pay attention, el correo de Eva es Eva Majano 789@gmail.com. ¿Ok? ¿Cómo me diría Wendy? El correo de ella es y el correo. She's. Acuérdese, estamos hablando de suyo de ella, ¿ok? Ok. Entonces, es your. Cerca, de femenino. Ah, es his her. Her. Good. Ajá, vamos. Her. Ajá. Her is email. Ok, her email is. Ah. Enfóquese. Her email is. Her email is. Ajá. Oh, no recuerdo lo que me dijo, cómo era el correo de ella. Eva Majano. Sí. 789. Es her is email. Al revés. Her email address is. Her email address. Eva Majano 789. Arroba. At gmail.com. Okay. Punto se dice dot. Okay. Dot. Igual puede ver la presentación porque ahí está el vocabulario.
Okay. Va, perfecto. Thank you, Wendy. All right. Now, guys, everybody wake up. Y quiero que todos encienden la cámara y me enseñen un lapicero. El que me lo enseñe de último pierde y va a hablar por 2 minutos. Ahí está. Ya había mala que ya estaba ahí con todo. Right. Híjole. Ahí sí va. Ahí sí todo. Ay, teacher. Right. Ajá. Y aquí hay como 3, 4, 5 que están dormidos. No, hombre, guys. Vamos. Va, perfecto. Pueden apagar la cámara. Ya tengo aquí donde elegir. Thank you a los que participaron. All right. Gracias a los que se despertaron. Ok, let's see. Antes de elegir un participante, let's move on porque no quiero que perdamos mucho tiempo. Chivo. Entonces, ya saben, información personal. I know that voy a decir mi correo electrónico es tal. Mi número de teléfono es tal. All right. So, that's personal information. Ok. Now, saltemos ese video. Okay, so we are unit 2. Where are you from? Yeah, vamos a decir de dónde sos. All right, de dónde sos. Okay, objectives. The participants will be able to describe themselves using countries, nationalities, and adjectives. Okay, vamos a decir nuestro país, nuestra nacionalidad y adjetivos para describir. Okay, ¿quién sabe cómo se dice salvadoreño? Salvadorian. Ah, habían dos que trepa. Okay, everybody, repeat after me. Salvadorian. Salvadorian. Good. Okay, so, where are you from? I am Salvadorian. Okay, everybody. I am Salvadorian. I am Salvadorian. Yeah, soy salvadoreño, pipil. Okay. Good. The participants will be able to describe a classmate. Van a ser capaces de describir a un compañero usando el verbo to be. Y participants will be able to ask personal information. Van a poder preguntar información personal, okay? So, decime tu número de tarjeta de crédito, algo así, okay? Entonces, let's move on. Vamos a movernos, guys. Antes de meternos al A versus N, vamos a practicar un ratito, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Lo voy a meter en grupos y si alguien tiene preguntas, me dice antes de meterlo en los grupos. I'm going to create groups, voy a crear grupos y se van a presentar a sí mismos. Aquí tengo una plantilla que se la voy a poner. Denme chance. Hay que ver. Aquí está. Compartir. Profesor, no me okay. Ahí está. Ok, qué pena. Gracias. Gracias. Ok. Es que no sé por qué ya voy a buscar por qué me silencia cada vez que comparto pantalla. Anyways. Entonces, guys, lo mismo que la primera semana, vamos a presentarnos, vamos a hacer información, pero en este caso quiero que hagamos algo diferente. Ustedes van a preguntar, ¿ok? Por ejemplo, Gerson 2. Le digo, Gerson, what is your full name? Tu nombre completo. Así se dice para nombre completo. Y lo pone en el chat, full name. Hey, Gerson, what is your full name? Y yo le voy a decir, my full name is Gerson Enrique Román Cornejo. O también pueden decir, what is your full name? Y vengo y digo, it is or it's, okay, it is or it's, mi nombre, Gerson Enrique Román Cornejo, okay? De ahí viene y me pregunta, hey, how old are you? Or, how old are you? Si no sabían, aquí está. How old are you significa qué edad tienes. No vamos a decir what is your age. Sí se puede, pero es muy, suena algo raro. Entonces, how old are you? ¿Qué edad tienes? Ok. I am tantos años. Where do you live? ¿Dónde vives?
quiero ver. Ah, entonces le van a decir, I live in, ahí está, I live in tal lugar, but, pero, my house is located in, no sé, la cima, qué sé yo, la cima, 4, pasaje 5, block C, y hay como ustedes quieran, ¿ok? Después, what is your phone number? What's your phone number? What's your email address? ¿Ok? Todas las preguntas las estoy poniendo en el chat, por si ustedes no las pueden hacer, anótenlas, ¿ok? Vale, entonces, pregúntenle esa información, van anotando lo que va diciendo el compañero, 3 minutos les voy a dar y los voy a empezar a poner en grupos a las ya. Okay. Y una pregunta, una consulta. Diga, Erika. Preguntar dónde trabaja sería como where. Where are you? Ah, es lo mismo. ¿Dónde? Where do you work? Ajá, where do you work? Aquí está en el chat también. Where do you work? Ah, en tal lugar, ok. Si quieren preguntar cuánto tiempo, aquí también. For how long? For how long? ¿Cuánto tiempo? Ok, where do you work? I work in Simán. For how long? Ah, 5 years, 5 años, ¿ok? Perfecto. Vámonos entonces, guys. Les voy a dar 3 minutitos, es más, lo voy a poner aquí en mi cronómetro. Quiero ver, solitas, somos 19. Quiero ver. Ok, denme un momentito que estoy asignándolos, guys, para que nadie se quede sin, perdón, sin compañero. No quiero que después me digan, ay, teacher, pero es que me quedé sin nadie con quien hablar. No, hablen, please, guys, hablen. Esto les va a beneficiar a ustedes. Hombre, guys, tenemos que comprarnos este internet nuevo que va a salir, el Starlink, para que no me esté fallando. Ahí está. Vaya, guys, ya estamos. Lo voy a mandar ahorita, 3 minutos, y después volvemos. All right? Yo lo voy a estar chequeando. Ok. Sí. Erika, Katy, Isabel, quedan ustedes, ¿ok? Ustedes 3 participarían. Ah, no, creo que ya mandó a Erika. Vale. Katy, Isabel, ustedes son pareja. Empecemos a practicar, ¿ok? Vamos.
Okay, okay, okay. Ya están rezando algunos. Meg. Ay, no terminé. Creo que se vayan cerrando las demás. A la pita. ¿Cómo? ¿Qué les digo? Mi currículum dice que trabajo. Pero realmente no funciona. Sorry, guys, yo sé que bien poquito tiempo, perdón, y que muchos quieren hablar, pero ni modo. All right. Pero good job que han estado practicando. La verdad que me he estado metiendo en los grupos ahí y he visto que todos están con todo, así que good job. Ay, todavía hace falta más, ¿o soy yo? Quiero ver. Sí, estamos todos, ¿verdad? No. Ahí viene los demás, ¿ok? Quiero ver. No. All right. Cool. Okay, so it was good, guys. Quiero ver. Vamos a elegir a alguien. Let's see. Adela Flores. Hi, people. Hello, Adela. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero? My partner is Ana Gabriela. Okay, and what is her email address? ¿Cuál es su correo? Teacher, no llegamos hasta eso. Híjole. Vaya, tell me what is her age. How old is she? ¿Qué edad tiene? She is 28 years old. Okay, did she tell you where she worked? ¿Dónde trabaja o dónde trabajaba? ¿Cómo se dice emprendedora? Entrepreneur. Aquí se lo voy a poner. Es medio larga la palabra. Okay, repeat. Enter. Enter. Preneur. 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 Ajá, entrepreneur. Es sí, emprendedora. Entrepreneur, ajá. Ok, vamos otra vez. Quiero que le diga bien. Entrepreneur, con nu, nu. Entrepreneur. Entrepreneur. Ok, Adela. Ok. So, let me ask you, where does she live? Where does she live? ¿Dónde vive? She lives in Sonsonate. Okay, she lives in Sonsonate. Adela, give me a number. Deme un número. 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claudia Canizales. Hello. Hello, Claudia. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero? Xioma. Xioma, okay. How old is she? ¿Qué edad tiene? He is. He or she? ¿Ella o él? Ella. Ajá. She is. She is good. Ajá, she is. 39. Ajá. Old. Okay, 39 years old. Years old. Good. What is her phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? His number? His or her? ¿Cuál es? Ella. Estamos hablando de ella. She is. Okay, repeat after me. Her. Her is number. Okay, vamos por partes. Her phone number. Her phone number. Ajá. Is. 7. Ajá. 5. Ajá. 4. 7. Ajá. 6. Huh? 9, 7, 5. Ok, perfect. Thank you, Claudia. Ok, guys. Ya como nos queda poquito, me voy a mover al tema gramática que nos compete hoy para que quedemos todo claro. Igual, mañana lo vamos a seguir viendo, pero al menos para que ya se vayan con un poquito más de conocimiento, ¿ok? Está en mute. Estoy emocionado. Okay, guys. So,
The topic for today is A versus N, okay? So A and N. ¿Qué es eso? Son artículos. ¿Alguien se acuerda que es un artículo en español? No los de las revistas, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien que fue a tercer grado? ¿Artículos de la Constitución? ¿O cuáles? Bueno, pero me dieron una idea. Ok, guys, los artículos son él, ella, los. Ajá, esos son artículos. Artículos y determinantes. Ajá, exacto. Están los determinantes y los indeterminados, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se llama? A and N. Acá aparece la información. Son artículos indeterminados, ¿ok? Que no dice exactamente qué es, pero dice que es un algo. Entonces, en inglés es un. Es un, perdón, o una, dependiendo del género, ¿ok? Ahora, everybody, quiero escucharlos, quítense el mute, y repeat after me. Nurse, N-O, nurse, nurse. Okay, one more time, nurse. Okay, perfect, si quieren anótenlo, nurse es una. Enfermera. Ahí está, con miedo. ¿Enfermera, teacher? All right. Díganlo con fuerte. Yeah. All right. A nurse, una enfermera. Next one. Pilot. 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 Okay. Next one. Scientist. Scientist. Okay. One more time. Ready? Scientist. Scientist. Good. Bye. ¿Qué ven en común en todos estos? Son consonantes. Son consonantes. Ahí está. Okay. The word, la palabra empieza con una consonante. Yep. Yeah, exactly. Cuando la palabra empieza con una consonante, usamos solo la A. Por ejemplo, si quieres decir una. ¿Quiero ver? ¿Un árbol? ¿Cómo sería? A tree. Ajá, a tree. Yo quiero decir un carro. A car. ¿Ya? Porque empieza con C y la C es una consonante, ¿ok? Entonces, a nurse, a pilot, a scientist. ¿Pero qué pasa con nosotros? Ok, repeat after me, guys. Esta palabra se pronuncia engineer. Engineer. Ok. Ok, esta palabra esta palabra tiene un sonido medio raro. Se pronuncia accountant. No se pronuncia accountant, no. Es accountant. Ajá, es como cuando dicen montaña, no es mountain, es mountain. Es un sonido bien raro en los gringos, pero no nos concentremos en eso, ¿ok? Y el último, architect. Vaya. ¿Qué es lo que tienen en común? Repeat after me. Vowel. Ok, no, vocales no, vocales no. Vowels. Everybody, vowels. Vowels. Perdón. Ajá. Vowels. Ajá, vowels. Vocales, o sea, yo lo sabemos, ¿verdad? Son vocales, pero vowels. Tratemos de ir en inglés. Entonces, en este caso, como empiezan con vocal, yo uso N, ¿ok? En engineer. No tiene carbonato. En accountant, en architect, ¿ok? Así. Fácil y así. Vaya, hay excepciones, ¿ok? El sonido de las letras, ve, puede hacer la diferencia. Por ejemplo, si yo digo, allí hay una universidad. Ahí hay una universidad. Esa universidad se pronuncia university, ¿ok? Es university. Entonces, escuchen, por favor. No se pronuncia university, es U, y esa U, ese sonido de U, por ejemplo, también aquí como uniform, ¿ya? Es un sonido como de consonante, como que si fuera una Y, ¿ok?
Entonces, en este caso, yo no digo an uniform, no uso la an, a pesar de que aquí hay una vocal, una vowel, ¿ok? Voy a usar a, ¿por qué? Porque esta u suena a you, you, ¿ok? No sé si me van entendiendo. ¿Mohamed? Yes. Va, ok, Mohamed, va, perfecto. Igual, don't worry, mañana vamos a seguir viendo todo esto, ya nos vamos a ir metiendo en los adjetivos y otras cositas así, but so far, ya llegamos a las 10, guys. Espérense, antes de que se vayan. Tengo que tomar. Ahí está. Va, ahí está. Entonces, guys, mañana vamos a seguir viendo esto. Don't worry, poco a poco vamos a ir avanzando. Están haciendo un muy buen trabajo. Gracias por estar aquí a tiempo. Thank you for being here on time. Ya pueden irse, ya sea a cenar, a tomarse otro cafecito, a dormirse o lo que sea. Mañana nos volvemos a ver, guys. Y thank you otra vez por estar aquí. Bye bye. Good night. Good night. Para los que están enfermos, espero que se recuperen. Y nos vemos, guys. Buenas noches. Gracias, profe.